Insta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí he andado muy activo en el canal. Ayer, ¿cuántos videos subí ayer? Creo que fueron 3. Pero bueno, la situación lo ameritaba. Aunque me di cuenta que subir tantos videos seguidos perdemos un poco el interés y el video no se desarrolla como se tiene que desarrollar. Pero bueno, creo que lo del ayun era importante platicarlo con ustedes y al final de cuentas, pues muchos se enteraron y eso es lo bueno, que va llegando más gente, que vamos teniendo más atención. Y les voy a explicar algo rapidísimo. Si en los en vivos yo les pido un like, si en los videos yo les pido que den un like, neta, créanme que les voy a explicar algo que ustedes no sabían, a los que no se dediquen a esto. Pero YouTube no te paga por tener más likes, ni te paga por tener más comentarios. No, eso YouTube no te lo paga. Sin embargo, a mí no me importa, generar más likes para que te paguen. Eso entiéndanlo bien para todos los haters pendejos que dicen, te dejo tu like para que comas. Eso no es verdad. El dejar ustedes un like es bueno para el canal porque YouTube te da más difusión. O sea, si ve que tu video tiene más likes, que tiene más comentarios, que está siendo visto, pues te recomienda en su plataforma a más gente y con eso vas llegando y llegando y llegando a más personas. Y eso es lo que yo quiero en este momento, llegar a más personas, llegar a más cremas, llegar a más gente que pueda estar en el canal. Entonces eso es lo que yo quiero, no es que pidas likes por pedirlos. Entonces que quede claro que al tener más likes el video, pues llegará a más personas y con eso llegarán más americanistas. Pero bueno, bienvenidos. Ayer se da el tema de Miguel Ayun, ya es del América. Viene a hacer competencia con Jorge Sánchez. Me cuentan que Jorge entra en planes del Club América y no lo van a dejar salir. Entonces van a pelear esa lateral derecha y la lateral izquierda va a estar peleada por el jugador que viene de Puebla, Chava Reyes y Luis Fuentes. Entonces esos van a ser nuestros laterales. Sin embargo, todavía se espera una incorporación de algún extranjero. El que lleva mano es Cristo González, es español, lo conoce Solari y es el que quiere traer. Sin embargo, para que esto suceda tiene que salir otro extranjero, ya que América está hasta el límite de extranjeros. Entonces tendría que deshacerse de alguno de los que ya tiene. Sin embargo, raza, en los últimos minutos, horas, se ha mencionado un jugador que sería el gran bombazo del Club América, que sería algo tremendo, porque imagínense la media que ya tiene América con Richard, con Aquino y también con Fidalgo. Córdoba también te puede jugar en la media. Ahora imagínense que llegara este jugador y rompiera esquema, rompiera la liga, porque aunque ya es un jugador grande, veterano, tiene muchísima experiencia en Europa, ya fue campeón con distintos clubes grandes de Europa. Entonces, imagínense el impacto mediático que tendría este jugador. Sí, me refiero a Arturito Vidal. Este chileno que ya en varias ocasiones ha expresado su amor por el América y ha expresado querer revenir. Bueno, déjenme explicarles qué pasa con Arturo Vidal. Y es que América ha tenido muchas recomendaciones para fichar al jugador. Varios exfutbolistas de la América le han dicho que debe de venir a México y triunfar en el club más grande y más importante, que es el Club América. Él quiere venir, sin embargo, es algo todavía imposible, ya que Arturo Vidal su salario es tremendamente impagable
para, no impagable para América, pero en estos momentos las arcas de América son estables, pero no quieren gastar. Esa es la realidad. Y yo se los digo, no es que América no tenga dinero, simplemente que su nuevo esquema de negocio es este: tener jugadores como Viñas, como Fidalgo, como Cáceres, como Leo Suárez, o sea, jugadores que se terminen de desarrollar en América, que hagan fútbol aquí en el país, que demuestren su calidad y después irse bienvenidos a Europa. Porque un ejemplo es el de Fidalgo. ¿Cuántos millones costó? Creo que uno o dos máximo. Y luego, si Fidalgo sale de la institución, América va a pedir 6, 7 millones por él y se va a ir muy bien vendido. Entonces, ahí está el esquema de negocios de América que le ha dado resultados. Entonces, pues no creo que lo vayan a romper. Por ende, este rumor de Arturo Vidal, pues sí, está sonando mucho, sí interesa a la América, pero no los quiero decepcionar tanto. Hay un rayito de esperanza todavía, pero se ve muy complicado lo de Arturo Vidal. Y aquí nos remontamos a tiempos atrás donde América podía hacer estos fichajes sin ningún problema, pero como les digo, ahora el esquema que tiene América en su ideología tan tonta, porque pues traes jóvenes de otro lado o de otra cantera, cuando tienes en tu cantera jugadores destacables que puedes empezar a probar y que puedes empezar a sacar a primera división y que te van a dar buenos rendimientos. No digo que todos, hay obviamente excepciones extraordinarias, como lo fue el mismo Ochoa, como lo fue Dieguito Reyes, como lo fue Raúl Jiménez, Córdoba, Lainez, o sea, jugadores que han salido de cantera y que levantan la mano y que dicen aquí estoy. Ahora Naveda, que poco a poco se ha ido afianzando en el equipo. Pero por ahí hay tres o cuatro o hasta cinco más en cantera que tienen muchísima calidad para estar en el primer equipo o para pelear un puesto. Pero me extraña que Solari no voltee a cantera cuando él pues tenía una cantera impresionante en Real Madrid, tenía muchísimo talento. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta noticia de Arturito Vidal? Posible, pero muy baja la posibilidad de que se incorpore a las Águilas del América. Los quiero leer aquí abajito en la caja de comentarios, pónganme lo que ustedes quieran. Y también vayan a seguirme al Instagram, @dan10águila, @dan10águila. Si tú eres nuevo suscriptor, gracias por quedarte en este canal. Te la vas a pasar muy, muy bien. Déjanos aquí tus comentarios. Siempre es importante conocerte. Dime, yo soy nuevo, vengo llegando. Te voy a leer, te voy a dar un corazoncito en los comentarios. Y un saludo, lo que ustedes quieran, pónganlo aquí abajo también. Es muy importante que se manifiesten y que empiecen a hacerse sentir. Pero bueno, banda, los dejo. Si les gustó este video, regálenme un bonito like o un dislike. Lo que ustedes gusten, un comentario positivo o negativo, lo que ustedes quieran. El chiste es que participen y que no sean un fantasma. Pero bueno, los quiero mucho, los estimo. Arriba el América, que por cierto, hoy juega la decepción mexicana. Vamos a ver qué tal está el partido de hoy. Creo que ese sí es oficial de la Nations League o algo, una cosa así. No soy muy amante de la selección, pero bueno, no hay fútbol. Hay que aprovechar que pues hay algún partido para entretenernos. Nos los quiero un chingo, los estimo y nos vemos al ratón vaquero.